Buenos días, Peña. Nada, hoy lo veis el día, ¿cómo está? No sé si al final nos mojaremos o no. Sí. Bueno, estamos en la comarca del Moianés, nada, al lado de casa, ¿eh? El sitio es Las Covas del Toll, ¿vale? Y hace unos años ya vinimos, visitamos la cueva y tal, está bastante interesante, pero bueno. Hoy simplemente hemos hecho, pues nada. Visitaremos un pueblo poblado prehistórico que tienen montado aquí. Pero está muy chulo. Si el tiempo no lo permite, ya me voy a ver. Ya llevamos una semanita de sol, lluvia, unos cambios de tiempo brutales. Ayer tuve un día lleno de perros por la puta migraña. Pero bueno, ya parece que hoy mejor, pero bueno. Estoy como si hubieran dado una paliza. Sí, es muy guapo. Muy guapo. Aquí, pues bueno, encontraron... Quiero recordar que nos explicaron que encontraron huesos de oso y de animales y tal. La cueva se entra por ahí. O sea, ya os digo que nosotros hoy no la visitaremos. Pero bueno, ¿ves? Y pone que la cueva pues tuvo... Bueno, aquí se refugiaban animales y humanos. Encontraron restos de hiena, del león de las cavernas, rinocerontes, caballos salvajes. Y bueno, pues lo típico, herramientas y de todo un poco. No sé, a ver. Vamos a estar aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué han puesto aquí? Es una trampa para la oruga del Bosch. Sí, la. La verdad que hoy, con el día que hace ese medio tapado también, no sé, le da otro encanto, me parece a mí. Bueno, pues aquí va, me deja. Bueno, va explicando el tipo de árbol y tal. La hiedra. Dejan pasar ya. Bueno, pues aquí nada, he hecho una especie de representación. Si conseguís ver. Es la mentira. Está tan cachi. ¿Por qué? Porque no hubo ningún. Está muy guapo, tío. Esta es la cova de las tejoneras. Que no sé traducirlo, ¿eh? Tejoneras, podríamos decir, el último hogar del niño de Moya. Esto es que encontraron. Esto es un diente de él.
De la cueva albergaba los restos de un niño neandertal de unos 4 años de edad que habitó el sitio ahí. Ahora hace más de 50.000 años. Los restos del denominado niño de Moya se recuperaron juntamente con otro individuo de menos de 7 años y un adulto. Pues está bien, tío. Aquí veis que ha venido este trozo de la cueva. No te lo me acuerdo, la vez que entremos incluso había murciélagos. Fue curioso, tú. ¿Y si era Chenia? Vale, vale. ¡Yahoo! Pero si nos lloverá, no nos lloverá. Voy a cortar un poquito y luego seguimos, ¿vale? Venga. Bueno. ¿Lo tenéis? Vamos a pasar por aquí. A ver si puedo pasar por ahí. No sé. No, a ver. Ay. Bueno, se está cerrado. Recuerdo que había una que había, no sé si era esta o no. Vale. Ya ves. Había una que había como, habían hecho el fuego y todo eso. Pero no sé si es que la han quitado o qué. Para reconstruir y todo eso, pero hay reconstruir. Bueno, ahora no me sale la palabra. Si conseguiréis ver algo. Vamos a ver. Cosas que han ido encontrando. Es la talla que han ido encontrando por aquí y tal. Bueno, cráneo. Todo el fuego. Pirita y sílex. Nidos, hongos. Piel de animal. Cuchillo, una especie de, bueno, hacha, es que bicharraco, y mira, el fuego, está muy bien, ¿eh? A ver dónde se han ido estas mujeres.
Pues ya os digo, había una cabaña que estaba buena. Tenía ahí varios utensilios y tal, de cómo habían hecho el fuego y todo esto. Una representación, digamos. Pero no sé si es que la han quitado o es que está más adelante. O ya os digo, vinimos hace años ya. Bueno, la mayor era pequeña. Pero no recuerdo si está más adelante o es que la han quitado o qué. Venga, luego seguimos. Cova muerta. Cueva muerta. Puede haber traído el frontal. No me acuerdo. A ver, espera. Voy a cortar y poner el flash a ver si así. Cambio ya, afuera hace fresquito, ¿vale? Pero es que aquí ya se nota el cambio de temperatura. Nada que ver allí. Aquí han hecho alguna comida. ¡Ay, que me caigo! ¡Coño! ¡Qué pasada, tío! Bueno, aquí explica más o menos que, bueno, estoy espeso todavía de ayer, he conseguido exploraciones en la Cueva del Tol, el punto de partida fue la Surgencia, que yo diría que es esta, ¿vale? Que circulaba, surtida natural, sí, salida natural del torrente subterráneo que circulaba por el interior de la cueva de una de las dos entradas conocidas en aquel momento. Así que es por ahí donde salía el agua, vaya. Todo esto, pues bueno, por aquí ahora lo enseñaré. Interesante. Ya lo veis aquí. Bueno, supongo que por aquí con tiempo y tranquilidad y tal. Algún trozo de sílex o algo debe quedar. Yo desconozco, ¿eh? O sea, no. Pero me gustan las piedras, no sé qué tienen, que me gustan. Y siempre que voy a algún sitio, siempre cojo una. Siempre. Recuerdo tal de la zona. De todo tipo. Está chula, ¿eh? Esta está chula. ¿Canto? ¿Para afilar? ¿Qué os parece? Buena peña. Luego, si veo algo más interesante, seguimos. Venga, que no, si no os aburrís. Ah. Bueno, supongo que se habrán hecho ellos, ¿eh? Porque. Pero bueno, una forma de enseñar, pues, las pinturas que supongo que habrán encontrado y tal, porque no hay ningún cartel explicativo.
Pero bueno, al menos curioso de ver. Está saltando ya la pintura. Pues supongo que sería de todo lo que habrán visto, pues han hecho una escenificación. Y un cargol. Bueno, creo que no es un espiral. No creo. Por ahí abajo, ya ven una riera, escucha. Pero no se puede bajar. A menos que yo sepa. Oh, bueno, la cosa parece que se está poniendo fea. Ah, supongo que por aquí se baja. A ver, voy a probar. Un cervo, hermano. No vendrá, pero bueno, por aquí ya no se puede bajar ya. Está muy guapo. A ver cómo baja por aquí. Tienes que tener cuidado porque esto resbala que flipas. Vigila, ¿eh? Qué paz. Que me encanta, tío, escuchar el agua, tío. Pues bueno, creo que ya vamos para el parking, ya. Hemos aparcado. Así que despido el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada, lo dicho, que nos vemos en el monte. Venga, un saludo.